De lucha libre triple A Worldwide, David the Clown. Y un luchador que no necesita presentación, con ustedes, Psycho. Colín, Bernie Guzmán, caramelos y bolitas, qué contienda y qué manera de comenzar, de manera vertiginosa, cada quien agarra a su pareja. Bernie, Psycho Clown es una máxima figura de la lucha libre internacional. Sí, un ídolo donde se para, el psicópata del ring, levantando a todos los aficionados aquí en el Domo No Hernández de Zumpango. Y rápidamente se acabó la presentación y a los golpes, los traumas, porque son bravos en serio y han encendido los ánimos desde el inicio, Carlos. Pero hay que recordar que esto viene del Deportivo Morelos allá en Tepito, cuando los traumas humillaron a Super Pepe Porky dentro del ring, cuando él se presentaba para despedirse de su gente, mi Bernie. Sí, así es que está complicadísimo. Bueno, ya se han ido hasta las butacas, hasta las gradas. Y eso que no pagaron boleto. Se han saltado ya la barrera, Gustavo. Esto es impresionante. El público comienza a poner tierra de por medio. Y es que estos hombres son capaces de todo con tal de hacer ser y pabilo a sus enemigos. El Domo, Noé Hernández, Carlos, Bernie, Carlos. Les está quedando aguado a estos cuatro luchadores. Carlos Colín de Sousa. Es correcto, señoras y señores. Por Dios, no. Lo quiere aventar, mala persona. Bueno, lo puede matar. Y esto es un deporte, esto no es la guerra. Sin embargo, estos cuatro hombres se odian, no es para menos. Los traumas le pegaron de muy fea manera al Super Porky, Carlos Colín. Así es, mi Bernie, que alguien ponga orden. Oye, es que casi avientan al vacío ahí a Psycho Clown. Y es que los traumas también tienen aficionados. También vemos algunas máscaras de los traumas. Pero es un fenómeno lo que pasa con Psycho Clown, que hoy por primera vez hace equipo con Dave the Clown, el payaso malo, el payaso maldito, traicionero, ¿no? Por supuesto. Así es que hoy parece una emboscada esta lucha estelar para el psicópata del ring. Efectivamente, cuando estamos viendo, señoras y señores, a los hermanos Trauma. Hay los tres con el pelo morado, pero la gente se mete fuerte con los traumas. Sí, ambientazo el que se vive aquí en Zumpango, lleno hasta las lámparas. Increíble lo que hemos visto e increíble nuestro combate super estelar. Los traumas siempre están llenos de sorpresas y no creo que sea hoy la excepción, Gustavo. No, claro que no. De hecho, de muy buena fuente sabemos que antes de llegar al Domo estuvieron platicando con su señor padre, el ex misionero de la muerte, el Negro Navarro, para que le dieran los tips más oportunos y tratar de salir con el brazo en alto en esta función. Es el trauma el que no suelta el brazo de Dave the Clown. En pésimas condiciones se hace el relevo con la máxima figura de la AAA. Sin embargo, le dice el referee, usted no está invitado. Y bueno, es que es un auténtico volado, Carlos. Esta combinación de Dave the Clown y de Psycho Clown, pues no sabemos si va a llegar a algo, si va a llegar a tener una reacción, una estrategia, que hayan platicado en backstage. Realmente no lo sabemos y eso es favorable para los traumas. Así es, señoras y señores, querido Bernie. La verdad es que está sentado en un barril de pólvora este Psycho. Lo que sí podemos decirles es que la gente esta noche de Zumpango lo vino a apoyar. Definitivamente, es evidente y es también sorprendente la cantidad de máscaras de niños con todo el equipo de Psycho Clown y cómo ahora están reprobando la actitud de los traumas. Gustavo, están buscando otra vez al que vende los zules. Exactamente, y es que los traumas son marrulleros, los traumas son hombres que se han forjado
en arenas muy modestas. Son hombres que han comenzado de abajo. Los traumas son hombres dignos representantes de la cultura del esfuerzo. Por ello es que no quieren desaprovechar el más mínimo resquicio para hacerse notar. Psycho Clown en pésimas condiciones, sin embargo el público se le entrega a una sola voz. El corazón de Zumpango le pertenece a este payaso esquizofrénico, pero tiene ángel y eso pocas personas lo pueden valorar. Y muy complicado y lo más valorado en la lucha libre. Allá va a la esquina los traumas. Y por fin llega la reacción, pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. Parecía que intentaba algo Psycho Clown. Allá viene Dave the Clown atacando por la espalda el trauma primero, pero de inmediato le ha cuidado muy bien la espalda a su hermano. Y no pueden hacer nada, está completamente atrapado Dave the Clown. Así es, señoras y señores, acorralado ahí en la esquina. Este que es Luis Richard, viendo como el chinito. Nada más, ahí viene la equivocación, parece la reacción, Bernardo. Falla en los traumas, una equivocación que les puede costar muy cara. Doble golpe de antebrazo de parte de Psycho Clown. Y allá van con el ataque. Es el momento importante para unir fuerzas, para encontrar los mejores esfuerzos en equipo. Y los traumas están quedando atrapados en las esquinas. A la cuenta de Psycho Clown, el doble ataque. Las rodillazos a la cara de los traumas. Además, puro un circo. Como si fueras un circo de dos pistas. Psycho Clown y Dave the Clown se están despachando en plan grande. Estos hombres les quieren cobrar la afrenta a los traumas porque, ya lo decía Carlo Colín de Sousa, estudioso de la lucha libre mexicana, en el Deportivo Tepito hace algunas semanas le pegaron muy fuerte al pobre de Super Porky, que todavía no alcanza a recuperarse. Los payasos, Bernie, los payasos, Carlo, están haciendo sentir orgulloso a Cepillín en Lagrimita. Vean nada más, señoras y señores, a este que es el hombre de la potencia mundial y David Clown. Vean nada más y ahí viene, señoras y señores, el ritual. Se están entendiendo bien David Clown y Psycho Clown. Lo que parece y suena increíble, pero es una realidad aquí en nuestro evento estelar en Zumpango. Y va con el ataque sobre el trauma segundo. Y a Psycho, si lo buscas, lo encuentras. Es un hombre de la dinastía Alvarado, de los luchadores más violentos en el mundo. Y ya encontró dos butacas. Ya dejó sin silla dos aficionados de la primera fila. Y esto porque les va a llover y en serio a los traumas. Está atrapado el trauma segundo y ahí viene el sillazo. Sin piedad de parte de Psycho Clown Gustavo. ¿Qué problema ahora para los traumas? Aunque hay que decirlo, hay que ser honestos, técnicamente no hubo foul, porque Psycho Clown le pegó a otra silla. Lo demás es lo de menos, una reacción en cadena. No hubo foul. Luis Richard aplicando muy bien el reglamento y el público está que no se la puede creer. El domo insuficiente, la violencia está abandonando y el cuadrilátero se está expandiendo en las tribunas, Carlos. Así es, señoras y señores, buscando la salida de emergencia a los traumas. Arriba, abajo, como si le estuvieran pegando a la piñata. Esto se está poniendo de locura, Bernie. Increíble la persecución. Y cómo está llevando Psycho Clown casi hasta la salida de este domo, ¿no, Hernández? Entre sus aficionados. Está buscando sillas. Está buscando la manera de torturar al trauma segundo. ¿Hasta dónde lo va a llevar? Hasta la esquina de las cervezas. Sí, la estrella contra la mesa. Tienen que rescatar a los niños, a las damas primero, porque hay que evacuar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Salven a los de las... Que salven al cubetero, Gustavo. Ya están arriba de la mesa. ¿Van a bailar o se van a pegar, Dorni? ¿Qué va a suceder? Allí tiene el trauma. El trauma rompió la mesa. Psycho Clown está poseído por el demonio, Carlo Colín. Y la gente grita, sí se puede, sí se puede. Es impresionante. En la esquina fría, en la esquina fría, se está viviendo la emoción en grande. Y la esquina fría del domo Noé Hernández aquí en Zumpango. Con un lleno hasta las lámparas, allá va. De regreso, qué golpe se llevó el trauma segundo en la mesa de las cervezas. Y bueno, ahí ya perdió la casa Gustavo con las chelas.
y lo que queda del trauma ha regresado al cuadrilátero. Los payasos están crecidos, Day the Clown. Y bueno, la máxima figura de la lucha libre en este momento. Usted lo está escuchando como el público le aplaude todo. Psycho Clown ensoberbecido. Psycho Clown está cosechando tantos años de esfuerzo. Y el público, usted lo observa del lado de los payasos, del lado de los clowns. A los traumas los odian, no quieren a los traumas. Se lo han ganado porque estos hombres son malos, simplemente son malos. Son diabólicos, son rudísimos, por supuesto. Los hijos del Negro Navarro están en pie de guerra después de la sacudida que se han llevado. Y Dave the Clown a meter las manos ahí, manda a las cuerdas, al trauma primero. Lo derriba y el que se le acabó la paciencia es el trauma segundo, que entró a atacar a traición por la espalda con puño cerrado, la tortura. Ahí, sobre las cuerdas y se lleva Carlos la rechifla de un sector muy importante aquí en Zumpango. Así es, efectivamente, y déjame decirte que bajó la marea después de todo lo vivido, pero ahí está la equivocación. Viene el trauma número uno, se lo lleva David de Clown con unas tijeras voladas, amenaza con volar y solo queda ahí. Pero vaya que el trauma puso tierra de por medio, llegó hasta Tecámac, sabía que no se iba a poder levantar si David de Clown hacía contacto con él. Y es Psycho Clown, usted lo observa, cómo llena él solo el cuadrilátero. El público lo ama. Cuatro señoras muy guapas ya le dijeron que si quiere ser su novio. Pero el trauma número dos, esto poco le importa. El trauma número dos sabe que esto se gana con las espaldas planas o eliminando al enemigo. No, esto, la lucha libre no es de fama. La lucha libre de ganar es de lacerar a la humanidad del rival. Exactamente, y lo sabe perfectamente, lo tiene muy claro Psycho Clown. Por eso ha implementado un gran ataque sobre el trauma segundo. Una patada que entró de lleno al rostro, le volteó el cerebro a uno de los traumas, pero ya entró su hermano. Y otra vez reprobando el desempeño de los traumas, más rudos que nunca en esta guerra de Triple A contra Lucha Libre Elite. Estamos viendo aquí cómo el trauma se va de largo, se estrelló con el esquinero. Es que es muy inteligente Psycho Clown y escurridizo en muchas ocasiones. Todo puede suceder en la recta final de la lucha, Carlos. Así es, estamos con este que es Psycho y viene la equivocación entre los hermanos Trauma. Vamos a ver y vean la inteligencia de Psycho. Dice que se pelean entre los hermanos. ¡Oh! Provocó el beso. Provocó que se besaran al centro del cuadrilátero. Es increíble lo que puede hacer Psycho Clown. Chocó los rostros de sus rivales y ahora con el cinturón hasta su compañero le está recetando y también al referee. Este se volvió loco Psycho Clown, por eso es Psycho Clown. Si no sería en sus cabales Clown. Estamos viendo por qué este hombre tan desconcertante se ha ganado el cariño y el respeto de la afición, que reiteramos, ha registrado un lleno espectacular en el Domo Noé Hernández de Zumpango, Estado de México. Ha agotado el boletaje, no cabe un alma. Y es que el público mexicano ya sabía que esta contienda iba a resultar de pronóstico reservado. Es el trauma número 2, el que ya ingresa a la escena para enfrentar a Psycho Clown. Sin embargo, el payaso tiene mayor fortaleza, como van, vienen. Y esto de ser lucha libre, Carlos Colín Berni, pasó a una magna función de boxeo. Así es, querido Gustavo Mares Berni, estamos aquí en Zumpango, una ciudad, un municipio, perdón, que nos ha recibido con los brazos abiertos y ha registrado una excelente entrada y ahí está el tú a tú y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Y hoy ha encontrado Psycho Clown a un buen compañero hasta el momento en Dave the Clown. Han tenido una muy buena reacción, parece que hay confianza esta noche entre ellos. Ya tiene la espalda plana el trauma segundo con todos segundos. Solo dos. Llegó a dos, pero parecía que podía llegar la tercera, porque a estas alturas de la lucha ya se están cansados los traumas. Primero de tanto golpear y después de la golpiza que recibieron, sobre todo el trauma segundo en la esquina fría. ¡Otra vez la cuenta! Muy cerca, Gustavo, de que llegue la cuenta a 3 segundos. Por poco Luis Richard marcaba los 3 fatídicos segundos. Dave the Clown quiere llevarse la victoria. Sin embargo, el trauma número 2 está dispuesto a dejar la vida, a dejar el físico en esta superficie encordada de 6x6 con tal de salir con el triunfo. Se proyecta contra las sogas. ¿Qué va a hacer
El trauma número 2 se lo lleva con esta rana. No alcanza a completar el castigo Carlos Colín, sin embargo se toma de las sogas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? Pues no sé qué, como que andaba cansado, ¿no? Y se apoyó de la cuerda. Sí, ahí las cuerdas. Y ahora hay discusiones entre Psycho Clown y el referee. Le está, casi le rompe la playera. No, le rompió, la rompió. Le rompió la playera. Y los traumas están implementando el ataque. 2-1 contra Psycho Clown. Y está confundido Dave the Clown. No sabe qué hacer exactamente, pero bueno, la tú playera. Tú lo dijiste. La playera del referee está destruida. En este nuestro evento estelar se van a las cuerdas. Suenan Gustavo, las alertas. De la tuya. Es que el referee ya me recuerda unos amigos con los que estoy narrando a medianoche en Garibaldi. ¡Señores y señores! ¿Qué pasó, Barbie? ¿Qué pasó, amigo? Sorprendió a Psycho Clown. Al trauma segundo lo llevó a la lona. Y me parece que la cuenta fue muy rápida por parte del referee. Le contó los 3 segundos y con esto está eliminado uno de los traumas, me parece. Sí, le contó los 3. Ya va la casita de Psycho Clown. Va a llegar la cuenta. Y el trauma segundo entra para golpear al referee. Tremendo zape que le dio. Se está saliendo de control. Dave the Clown tiene que meter las manos. Tiene que hacer algo al respecto. Buena quebradora sobre el trauma primero. Y también buscaba la quebradora. ¡Ay, foul! Una falta del trauma segundo, que ha hecho lo que ha querido. Un nivel de rudeza, de violencia importantísimo el que ha presentado hoy. Un foul a Terry Richard, el referee. En muy malas condiciones, alcanza apenas a contar. ¡Qué colmillada de Psycho